Estamos en Castillo de Bayuela y vamos a celebrar esta fiesta primero con una misa que se va a celebrar a las 12, una misa solemne celebrada por el párroco y los sacerdotes hijos del pueblo que nos congregamos aquí. Y prácticamente asiste en gran parte del pueblo a toda ella. A partir de ese momento bajamos a la plaza donde hay una especie de refresco que invita el ayuntamiento. Hacia la caída de la tarde se celebra una gran procesión, bastante larga, a la que asiste prácticamente todo el pueblo, aumentado también con todos los hijos de Castillo de Bayuela que están viviendo fuera y que vienen también con este motivo. Cuando llegamos a la plaza hay una cosa característica aquí de nuestro pueblo y es que por medio de un mecanismo se sube a la Virgen hasta el balcón principal del ayuntamiento donde después un sacerdote, el predicador, hace la presentación a la Virgen y como una especie de saludo solemne. Y después vuelve otra vez la Virgen para llevarla a su lugar en la parroquia. Una tradición que viene de muy atrás, de siglos, posiblemente del siglo XV... Después, en el siglo XVIII, se forma una hermandad y le da mucha importancia a la Virgen de la Encarnación y a partir de ese momento la fiesta ha continuado celebrándose aquí en Bayuela en este día.